Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuestra historia, una nueva semana que vamos a estar repasando algo de nuestra historia, lógicamente. Esta semana vamos a hablar de Playa Grande. Vamos a arrancar en 1750. José Villanueva y Pico, en 1750, denunció unos terrenos que compró a la Real Hacienda en agosto de 1752, despachándose los títulos en la provincia de Buenos Aires el 1 de septiembre de 1752. En la década del 20, más precisamente 1925, se diagrama este plano con solares y terrenos en la playa La Rosa. Este plano es de una fracción de terreno situada en la quinta sección judicial del departamento de Maldonado, perteneciente a la sucesión de doña Eduarda La Rosa de Curbelo y don Máximo La Rosa. Consta de un total de 8 hectáreas, 4.910 metros cuadrados, mensurado y fraccionado por el agrimensor en el mes de julio del año 1925. Plano de fraccionamiento de un campo situado en la quinta sección judicial del departamento de Maldonado, perteneciente a don César de Ferrer y otros. Y tenemos como dato que es limítrofe con Francisco Pillo. Un tiempo después llega otro plano de la misma zona. El plano del balneario Jardín, propiedad de la compañía Playa Grande de Piriápolis, situada en Piriápolis, la quinta sección judicial del departamento de Maldonado. Y era este el plano. De aquel primer, que hoy es Playa Grande. Tanto este plano, este fue el primero, después hizo una segunda parte, que esa imagen ahí es una cuadra después de la calle de hormigón en Playa Grande, hasta ahí iba la empresa, la compañía, y una tercera parte que es sobre el costado. Y así arrancó Playa Grande, pero este es el balneario Jardín de la compañía Playa Grande de Piriápolis. Hay otras dos partes más, que vamos a ver en otro momento, que forman este Playa Grande que es hoy. Pero eso lo vamos a ver otro día. Muchas gracias, hasta la semana que viene y recuerden que estas cosas son parte de nuestra historia. Chao.